jaun andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka ustual izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko.
Arratsaldeon, adiskide maiteak, ongi etorri Koldo Mitxelena kulturunera. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Cultural Koldo Mitxelena. Gracias por acompañarnos en una tarde muy especial en la que retomamos en la ciudad un acto cultural de estas características tras el parón provocado por la pandemia. Se lo agradecemos de verdad que nos acompañen en esta sesión que estará dedicada a la culminación de la cuarta edición del Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya. Se trata, como saben, de presentar el libro Al Este de la Mariposa, antología de poesía rumana del poeta costarricense José María Zonta, autor y obra ganadoras de la cuarta edición del Premio Gabriel Celaya de Poesía. Para ello ya nos acompañan, por un lado y presidiendo la mesa, Arkaitz Millán, diputado foral de Cultura, y los poetas y miembros del jurado Juan Manuel Uría, a este lado del escenario, y Carlos Aurteneche. Les damos nuestra bienvenida más cordial. Desde que este premio fue creado y convocado por la Diputación de Guipúzcoa para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta guipuzcoano Gabriel Celaya, el mandato afectivo de esta institución foral no solo nos sigue convidando al encuentro abierto y humano con la memoria del poeta, sino que va reforzándolo como uno de los concursos más importantes y prestigiosos del mundo concedidos a la mejor poesía hispanoamericana. Está con nosotros el diputado foral de Cultura, Arkaitz Millán. Le cedo la palabra a continuación. Millán Jauna. Zurea da hitza, Millán Jauna. Bueno, eskerrik asko. Bai, ba, ez da bilentza, entzuten da? Bai, bai, primeran. Bueno, ba, mikronik abertze egingo du, ez dela ez dut, arazorik. Bai, horrela entzuten da? Bai, hobeto. Ah, bueno, barkatu, maskararekin eta ez naiz, disculpad, con la mascarilla, o no escucho bien, o no, no sé si el micrófono va adecuadamente, pero bien. En cualquier caso, se me entiende, ¿no? Bien. Bueno, pues agradeceros a todos los que habéis venido presencialmente en estas circunstancias tan difíciles y complicadas a este acto cultural para homenajear la figura del gran poeta Gabriel Celaya y además impulsar la poesía en un día como este, en la poesía contemporánea, no solamente la memoria de los que nos han precedido. Y me vais a permitir que lea un par de cosas que he preparado para tal acontecimiento, tanto en recuerdo de Gabriel como en explicación un poco de lo que este evento significa también personalmente para mí, que retomo en mis nuevas
responsabilidades con, la verdad es que con mucho cariño. Porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. El Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya tiene para nosotros un profundo significado. Es un premio que habla de compromiso estético e intelectual, pero también de compromiso social. Es un premio que celebra la presencia y el valor de la poesía en momentos cruciales de la vida y en lo cotidiano. Es un premio que habla de los poetas que, como Gabriel, son capaces de transformarse en referencia y ejercer de guías, alumbrando pasajes oscuros e iluminando nuestras existencias. En esta cuarta edición, esa incertidumbre, ese temor, ha dado paso al gozo de descubrir la voz de José María Zonta. Esta vez el aliento del poeta llega de mares distintos a los que Gabriel tuvo en su mirada y, sin embargo, comparten lugares comunes, lugares de encuentro. Se encuentra en el lenguaje y en el compromiso por ser auténtico y veraz, aunque para hacerlo haya que construir ficciones a veces y recurrir a distintas voces. En abril del próximo año, 2021, se cumplen 20 años de la muerte de Gabriel Celaya, uno de nuestros poetas más universales, con una fuerza creadora que aún hoy nos emociona y nos toca la fibra y el fondo del alma. Celaya representa al hombre del compromiso y es símbolo de esa generación que tomó partido hasta mancharse para denunciar la injusticia social de la época y el oscurantismo de los años de la dictadura. Hombres y mujeres en la trinchera de la vida, en la resistencia de la palabra, el heroísmo de un mundo que vivía en sus certezas. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Muchas veces he pensado en esa generación de certezas, la de Gabriel Celaya. Me ha resultado admirable el testimonio de tantos que lo dieron todo sin esperar nada a cambio. Me ha conmovido también su compromiso, su valentía, su memoria, también su lucidez y, por supuesto, su generosidad. En nuestra sociedad líquida de hoy, donde el pensamiento se derrite muchas veces por la fuerza de lo efímero o de la instantaneidad, nuestro homenaje a quienes combatieron la mediocridad desde las ideas, desde la poesía, desde la pasión creadora. Gabriel Celaya fue todo eso y mucho más. Fue él, se definía también así, un ingeniero del verso que nos dejó un legado que hoy reivindicamos aquí con orgullo y con memoria. Con reconocimiento a quien utilizó la palabra como arma cargada de futuro, que hoy sigue viva entre nosotros. Celaya representa el compromiso de esa generación, la de la condición humana de Albert Camus, pero también representó la ciudad abierta. Nació en Hernani, pero vivió también en San Sebastián. Quienes le conocieron en sus últimos años en Donosti, en la parte vieja con Amparitu, evocan la intensa pasión que sentía por esa ciudad abierta que muchos queremos hoy como nuestra. Una ciudad que se ha transformado, aquel barrio de Gros, que él veía lleno de talleres y pequeños artesanos, aquel barrio de obreros, es hoy una realidad muy distinta. Pero esa vocación abierta y universal de entonces sigue anidando entre nosotros, esa vocación cosmopolita y liberal también forma parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, del ADN de una sociedad como la guipuzcoana, plural y diversa, en la que caben diferentes formas de ser, de sentir y de amar. La Guipúzcoa de las ciudades o la Guipúzcoa como ciudad abierta es sin duda la mejor herencia que podemos y debemos disfrutar frente a quienes hoy también prefieren miradas más estrechas y reducidas. En el premio de esta cuarta edición, José María Zonta crea una ficción rumana para acoger el aliento de la realidad, porque nada hay más real que la poesía. En su obra se aproxima a otras geografías y crea escenarios en los que nos habla de lo lejano y de lo cercano, de cómo interactúan los distintos planos de la realidad, distancias y espacios que recorre la mariposa que da título a su obra. En esa antología que resulta ser una única obra poética, 12 poetas que son uno construyen su universo a través de la fusión de sus personajes a los que el autor da vida con su propia voz. Voz que nombra y construye una realidad para crear una poesía antes inexistente. Desde la diversidad de estilos y lenguajes, el autor logra mantener esa voz con una poesía humana y profunda que a través de la ficción da forma a una verdad propia. Verdad, humanidad y compromiso, que resumen, como en la obra de Gabriel,
y que la poesía de José María Azonta nos permite hoy volver a celebrar. Es que recasco. Eskerrik asko, Millán Jauna. Gracias, Arkaitz Millán, por este encuentro y esta relación de verdad con un bien necesario como la poesía. Carlos Aurteneche, muy buenas tardes, bienvenido también. Es autor de una extensa obra poética en la que destacan libros como Pieza del Templo, Los Cormoranes, La Locura del Cielo o su última obra publicada Historia de la Hierba, presentada justo hace un año en esta misma casa. Acudimos a dos expresiones o declaraciones. La primera es de Celaya y que escribió en 1985. Aquella expresión fue: cantemos como quien respira, porque eso es la libertad, porque eso es el decir quiénes somos, porque eso es el amor, respirar o cantar, porque ambas son la misma, poesía. Y la segunda es de Aurteneche, que es durante la presentación el año pasado de su última obra, cuando explica: aunque me sigan cayendo los años encima, seguiré haciendo lo mismo, porque para mí la poesía es una respiración que me permite no ahogarme. Fue seguramente esa gran respiración que vienen a ser la poesía de Celaya y la poesía de Aurteneche, ese potente latido siempre insatisfecho, ese sostenido aliento existencial, incluso político, el origen o el punto de partida de su eterna amistad. Es el turno de Carlos Aurteneche, miembro del jurado del concurso Gabriel Celaya y amigo personal del poeta. Cedemos la palabra a Carlos. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a ver. Bueno, voy a decir unas breves palabras antes de que estas palabras posteriores, que necesariamente también van a ser relativamente breves. Y es hacer alusión a que el Premio Internacional Gabriel Celaya, que es un término muy exacto, está siendo corroborado por los resultados. Y creo que es algo importante como jurado del premio. Hace unos años puedo dar testimonio de que últimamente está ganando gente extranjera. Y ello da el carácter de lo que significa Premio Internacional Gabriel Celaya, que por otra parte en Gabriel era algo tan consustancial como que tener todas las ventanas abiertas al mundo y a la creación. Puedo dar fe de que están viniendo todas las primeras plumas aquí a intentar ganar este premio, porque yo sé, aparte de las plicas o no las plicas, sencillamente pues en muchos de ellos en plumas que son para un poco para los que estamos un poco sobre ello, pues se termina teniendo una idea de que aquí vienen los mejores a tratar de ganar este premio. Y está siendo así. A pesar de ello, como digo, están ganando gente extranjera y le da este carácter con todavía más fuerza. Creo que era un comentario que para mí es muy importante. Bien, vamos a ver. En este trance, en esta circunstancia de decir unas palabras en este acto sobre el Premio Internacional Gabriel Celaya, comprendo una vez más, y encima con el discutible mérito de ser acaso el último superviviente de haber convivido con él en este ancho y discutible mundo, como si fuera el último testigo vivo del desembarco de Normandía. Comprendo una vez más que Gabriel Celaya es todo menos una frase hecha, porque sobre todo Celaya es todo menos una frase hecha, porque sobre todo y ante todo es un hombre
de su cala, en un hombre de su calado y altura es una frase deshecha, rota y verdadera, como el mundo al que se enfrentó cara a cara, con coraje, lucidez y precisión únicos en la poesía española de aquel momento, en los terribles años 40 de la dictadura, recién acabada la guerra civil. Allí donde García Lorca, en ninguna parte. Allí donde Antonio Machado y su madre, en Colliure, a morir, a cantar lo que se pierde. Allí donde Gabriel Celaya, con todos los grandes, con todos los grandes del surrealismo, desde Buñuel para abajo, desde Buñuel para arriba, por no pasar lista, en plena fiereza bajo palio. En ese momento en que yo vine al mundo, 25 días después de Pearl Harbor, buen momento para venir al mundo. ¿Qué buscaba Gabriel Celaya, señorito de familia bien de Donosti, como algunos le tildaban, que bien podía seguir viviendo bien y seguro en su terruño? ¿Enfrentarse a todo como el trapecista sin red debajo de la poesía? Pues así hizo al decir la vida como es. A puñados estamos tocando el fondo. Al vivir la vida no como un reglamento, sino como una aventura, al precio que sea. Al hacer de su frase deshecha, rota y verdadera, no la palabra sostenible que ahora todos claman, incluidos los funcionarios y los administrativos de la poesía, sino con la palabra y la poesía de lo insostenible, de lo irrefrenable, de lo incontenible, que es la verdadera poesía. Después, al paso de la vida, de la que no podemos ahora entrar en detalles, sí quiero expresar mi testimonio personal de mi encuentro con Gabriel, dando lectura a dos poemas de Juan de Lefeta, obra con la que descubrí su poesía, más el poema que más ha trascendido de su obra. La poesía es un arma cargada de futuro, de cantos y veros. Recordar, si cabe, algún detalle especial dentro de un encuentro que fue cobrando admiración y hondura. A cada paso dado, a cada verso dado. Cuando ya en la fase final del camino, Gabriel me dice que vuelve de Madrid para venir a morir a tablas a su tierra. Y finalmente, cuando tras toda una jornada de homenaje nacional en el Palacio de Miramar, testigo Ángel González, llegada la hora de la cena, me hube de levantar para ausentarme, pues yo ya había dejado mi trabajo para dedicarme por entero a mis padres, que ya no se valían por sí solos. Así tuve que decir que me iba, con hartísimo dolor, ante lo cual, al decir que me iba, Gabriel se abalanza sobre mí y me abraza llorando, diciendo que no ha hecho nada por mí. Desconcertado, me oigo decirle que ya solo me faltaba eso, que él se sintiera culpable por mi culpa,
tras todo lo que había sido nuestro encuentro en la vida. Más tarde comprendí que Gabriel había tenido un flash súbito y angustioso de que era la última vez que nos veíamos. Desgraciadamente, acertó. No nos volvimos a ver. Un año más tarde, murió en el hospital. Amparichu me dijo después que sobre su mesilla estaba mi antología Palabra Perdida, un libro de 1000 páginas que, por desgracia, él ya no pudo leer. Voy a dar lectura, pues, a unos poemas. De los poemas de Juan de Lezeta. La soledad. La soledad, al fin. La soledad me queda. Este adusto refugio de unas horas calladas. Mientras las olas suenan. No pasarán mi puerta, no cederé a su encanto. Mi soledad maciza no romperá con ellas, vagamente sonando. Mi soledad sabrosa, mi dolor sin razones, mi sola soledad humana ilimitada que me une a mí mismo mientras corren los días. El cómo y el por qué, las últimas preguntas, oh afán de adolescencia, ya pasaron. Se vive porque sí, cumpliendo las tareas minúsculas que traen los días cualesquiera. Se vive por poder vivir también mañana. Se vive por inercia, sin duda, tontamente. Y aún se habla de esperanza. Me quedan los instintos. Me quedan las rutinas. Solo esto subsiste. Y esto vale por todo. Las ideas apenas si me sirven de adorno. Cantad, cantad paisajes, cantad a Dios, al hombre, cantad el mar, la infancia, vuestra amada, los héroes. Cantad las 1000 bonitas mentiras de colores. A mí solo me queda, y es ya mucho, la fuerza del vivir porque sí y el vivir para nada. Y el oscuro trabajo que cada día arrastra. A veces, sí, parece que un dolor me agiganta. A veces suena el mar cerca de mí y me acuna. Parece que me habla. Pero estoy solo, y solo mi soledad me canta, y solo mi sufrir sin trascendencia me queda ya del alma. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Oh, preguntas de los necios. Para ellos nunca faltan las respuestas, que nos salen siempre
en verso. Como la vida pasa. Los días sostenidos contra toda esperanza, el llanto sucesivo, la igualdad de la lluvia y una mansa costumbre. Como la vida pasa. Van dejando en el fondo cierto pozo sagrado, o ya no nos quejamos. La rutina, el trabajo, la familia, los hijos, esta ciencia muda, alegrías pequeñas, de puntillas, gritando, breves resplandores, viajes al ovario con lo que hay en el alma de un no determinado, como la vida pasa. Como la vida pasan dejando en los labios sabores neutrales de vicio y fatiga. Quedan solo costumbres y un ritmo, rutina, se impone al cansancio. Aquí se abren las dulces avenidas de otoño, las horas sosegadas. Y el recuerdo vacío. Aquí queda el silencio, como la vida pasa, que era la vida misma, en vez de la esperanza. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes. Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto. Y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía, herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras. Y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario. Lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo. Y en la tierra son actos. Gracias. Gracias, Carlos, por habernos acercado a la intimidad de ese reconocimiento entero y continuado. Agradecemos mucho tu participación en este acto. Para hablarnos de la obra de José María Zonta, nos acompaña también esta tarde el poeta, autor plástico, editor y librero Juan Manuel Uría, miembro del equipo lector del premio Gabriel Celaya y antiguo coimpulsor con Beñat Arginzóniz de proyectos como la editorial El Gallo de Oro, que es la editorial encargada de la publicación de esta obra ganadora. Con nuestro agradecimiento, les dejo con Juan Manuel Uría. Chaldeón, Juan Manuel. Voy. Hemos protocolizado la vida y entonces... Tranquilidad. Cuidado. ¿Se me oye? Se me oye, ¿verdad? Sí. Se me oye. Es que ricasco, Maider. Buenas noches. Buenas noches a todos. No existe una fórmula para escribir un buen libro de poesía. Tampoco la hay para convertirse en un buen poeta, salvo leer mucho, escribir mucho y, sobre todo, tachar mucho. Para aquellos que consideramos la poesía un oficio, no hay otro secreto que el trabajo arduo y pulir el poema hasta que brille o hasta que desaparezca. Sabemos también que el buen poema será poco. Porque es difícil, porque la belleza en el sentido más radical del término no se deja atrapar. También sucede que cuando uno ha leído ya unos cuantos libros de poesía va siendo más exigente y va pidiendo más, va buscando otra cosa distinta a lo habitual o a lo de siempre. Algo original en los dos sentidos del término. Que sea, por favor, una propuesta distinta
y a la vez, y si es posible, que remita al origen, al lontanar poético. Algo que vaya más allá, en fin, de un compendio de poemas de circunstancias. Y esto sucede con Al este de la mariposa, del poeta costarricense José María Zonta. A continuación describiré en someros y desordenados apuntes algunas cuestiones que me parecen relevantes. Empezaré con una de carácter puramente subjetivo, la sorpresa. Al este de la mariposa sorprende precisamente por distinto, por salir de ese esquema algo perezoso de juntar poemas, algo al tuntún, sin criterio y sin hilazón. Hay en el libro arquitectura, composición, intención, trabajo, solidez y una unidad de concepto que da al libro algo que para mí es muy importante, categoría de proyecto. Sea entonces el primer punto diferenciador este, la arquitectura. Entrando ahora en una cuestión más descriptiva y siguiendo con la arquitectura, tengo que referirme obviamente a la cuestión formal. El libro se estructura a modo de antología de 12 poetas rumanos. A todo esto, Zonta introduce como hilo entreverado una serie de notas a pie de página, notas necesarias como elementos estructurales y que dan sentido, suenan también en la composición. Luego, además, están las biografías que introducen a los poetas y que son verdaderos microrrelatos cargados de ironía e imaginación. Todo esto, poemas, notas y narraciones biográficas, hacen de Al este de la mariposa un híbrido genérico o acaso más bien un libro sin género, un texto en el que la carga energética que le da vida es la poética. Paso a hablar ahora de algo que creo debe ejercer siempre un creador y que revela su actitud ante la obra, la osadía. No conformarse con los caminos trillados e investigar nuevas posibilidades. Creo que para escribir un buen libro hay que correr riesgos e ir más allá de las fórmulas establecidas, romper cánones. Al este de la mariposa es así un libro lleno de riesgos. A José María Zonta le podía haber salido, desde luego, muy mal la fórmula elegida. Por ejemplo, es una osadía mayúscula introducir en un mismo poema a Jean-Claude Van Damme, Batman y Federico García Lorca. Quien se atreve a esto, o es un buen poeta, o es un temerario chapucero posmoderno. Pero resulta que Zonta es un buen poeta. Por eso, cual alquimista, ha sabido mezclar bien los ingredientes para convertir el plomo de las palabras sueltas en el oro de las palabras que se unen poéticamente. Paso a otro punto importante que redunda en lo anterior, la cuestión de la complejidad estética y de composición de la forma elegida. José María Zonta se multiplica en 12 registros, 12 voces, haciendo de su mirada una escenografía de luces, cambiado de registro cada vez para ahondar, no obstante, en un mismo y único cuerpo poético. 12 registros de los que se vale Zonta como heterónimos para multiplicarse y solo en una aparente paradoja ser más él mismo. Un alarde de posibilidades y una demostración también de que un mismo poeta puede, sin rasgarse por dentro, cambiar de registro y de voz. En cuanto al estilo y al tono, hay en Al este de la mariposa un derroche de imaginación, de surrealismo y, muy importante, de humor inteligente. Humor que se entrevera en todo el libro y que está muy bien introducido, porque en poesía, como se sabe, el humor es muy peligroso, igual que el amor. Sin embargo, Zonta lo aplica bien. Un humor muy patafísico, sin H, que propondría Alfred Jarry, y que deslumbra por su inteligencia. Igualmente lo hace al usar una fórmula que ya consignaron
las vanguardias. Casar dos realidades antagónicas, dos planos alejados, para producir en el lector el impacto poético. Esto me lleva sin solución de continuidad al ascendiente y las influencias de Zonta, porque veo con relativa claridad una influencia de las vanguardias de Dada y el surrealismo fundamentalmente. El humor, la sorpresa, el valor de la imagen y esa práctica en todo el libro, como decía, de unir dos polos opuestos, además de por la búsqueda de nuevas estructuras formales y por negar, de alguna forma, la poesía en su forma tradicional. Además está, y este punto daría para mucho, así que solo doy una pincelada, el aparente conflicto entre ficción y realidad. ¿Es Al este de la mariposa un poemario de ficción? Para mí la respuesta es evidente, no. Pero ya me he extendido más de lo necesario y solo quería dar unos apuntes deslavazados, desordenados. Abuela Pluma. Estructura, complejidad, sorpresa, humor, oficio, diferentes registros, componentes todos de un gran libro de poesía como es Al este de la mariposa, de José María Zonta, justo merecedor del premio que aquí hoy se celebra. Celebremos, pues, celebremos que aún hay poetas que buscan, que experimentan y que no se conforman con lo establecido. Disfrútenlo. Gracias a todas. Es que ricasco. Gracias, Juan Manuel Uría, por ese análisis. Este es el 12º premio internacional que recibe el escritor costarricense. Nacido en los llanos de Pérez Celedón, Costa Rica, en 1961, Zonta Arias escribe desde que tenía 14 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y fue estudiante de periodismo en la misma institución. Entre sus principales distinciones se encuentran dos premios nacionales de poesía, uno en 1997 con su obra 3 Noviembre y otro en 1998 con su obra Lobos en la brisa. Asimismo, ha recibido otros galardones como el Premio Latinoamericano de Poesía Fundación Gibré, que se entrega en Argentina, el Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver en Cartagena, España, el Premio de Poesía Ciudad de Irún, el Premio Latinoamericano de Poesía Educa y el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en México, entre otros. Como saben, vamos adaptándonos a las exigencias de seguridad impuestas por la pandemia del COVID y la prudencia debe seguir siendo nuestra guía de acción. Así, la asistencia al acto del protagonista de esta jornada no ha sido posible, pero existe el escenario alternativo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y José María Zonta nos ha enviado un vídeo en el que ha querido dedicarnos unas palabras. Vamos a verlo. Soy José María Zonta, autor del libro Al este de la mariposa, antología de poesía rumana. Les hablo desde Costa Rica, un país sin ejército desde 1949. Y quiero comenzar expresando mi inmensa gratitud a don Arcaiz Millán, diputado foral de Cultura, a los poetas Carlos Aurteneche y Juan Manuel Uría, a la comisión organizadora, al Centro Cultural Koldo Mitxelena, al jurado, integrado por Amaria Iglesias, Carlos Aurteneche, John Obeso, Esther Ramón y José Luis Padrón, al editor del libro, Beñat Arginsonis, al IDE, y a quienes trabajan alrededor de este premio.
a Amalia por un prólogo tan maravilloso que cada vez que lo leo me parece que está hablando de otro escritor. Vamos superando la pandemia. La vida se terminará imponiendo. La vida terminará sanando heridas, memorias. Gracias a todos y a todas por apostar por la poesía en un tiempo en el que parece que se impone hablar de grandes variables económicas y que, sin embargo, reunirse alrededor de la fogata de la poesía nos sigue dando el calor necesario para que no se nos apague la vida. Para hablar de Gabriel Celaya, voy a brindar con un vino vasco. Y para hablar de Gabriel Celaya, voy a hablar de Amparo, poeta también, su esposa. Se conocieron en San Sebastián, en una librería. En 1992, mi segundo libro, Los elefantes estorban, fue premiado en el premio Gabriel Celaya, pero del Ayuntamiento de Torre Don Jimeno, en Jaén. Y a principios de 1993, para la premiación, este ayuntamiento invitó a Amparo. Gabriel había muerto no hacía mucho, en abril de 1991. Se dice que Amparo creó a Gabriel Celaya. A mí me parece que decirlo es excesivo, pero sí creo que juntos construyeron el puente que hoy atravesamos para llegar aquí. Yo me pasé horas hablando con Amparo, preguntándole sobre el proceso creativo de Gabriel, sobre el papel de la poesía en su vida, sobre su visión de la vida de esfuerzo y compromiso. Amparo me comentó sobre la amistad con García Lorca, sobre la fundación de la colección Norte en los tiempos duros. Yo titulé Norte, un libro mío, publicado en el 2004. Amparo me habló sobre la concepción de Gabriel de la poesía como una fuerza transformadora del mundo. Me dijo que para Gabriel la poesía no era un lujo, ni era elegante. Debía llenarse de barro, porque eso pasa cuando se camina, cuando se avanza, cuando se hace camino en la tierra. Esa charla con Amparo me marcó. Entre las cosas extraordinarias que Gabriel Celaya hizo, la más decisiva, creo, fue unirse a Amparo y darle el lugar central en su vida. Gabriel escribió: con todo me identifico y respiro por la herida, y digo que mis poemas son un vivir otras vidas y un recrecerme en lo vasco de Amparicho y su delicia. Cuando lean estos versos, no piensen en quién los firma, sino en mi Euskadi y mi Amparo. Y ahora voy a leer de ese libro premiado en aquel lejano premio Gabriel Celaya, un poema titulado No entrar como turista en el corazón de una mujer, que es una especie de manual de instrucciones sobre cómo entrar en el corazón de una mujer. No entrar como turista en el corazón de una mujer, haciendo fotos, dejando latas de cerveza, buscando solo catedrales inmensas y estatuas transparentes, con la mochila llena de mapas y haciendo comidas rápidas. Porque hay un país, siete ciudades, una cordillera y un invierno en el corazón de una mujer. No bebas allí solo un vaso de mar. No entres en avión, toma el tren de la media luna. No reveles allí tus fotos en una hora. Si no hace frío, entra desnudo. No lleves paraguas. Y sobre todo, no tales árboles en el corazón de una mujer. No acostumbran volver a crecer. 27 años después de ganar
ese premio Gabriel Celaya. En el 2019 me entero que hay otro premio Gabriel Celaya en Guipúzcoa. Y pienso que sería hermoso, 27 años después, dibujar una línea que me reencontrara con Gabriel y con Amparo. Y escribí Al Este de la Mariposa, antología de poesía rumana, escrito expresamente para este premio. El libro es un juego de espejos. En cada espejo me miro y veo a un poeta diferente, a una poeta diferente. Veo a los que fui, a los que seré, a los que quiero ser. El libro representa mi manera de trabajar la poesía. Yo soy un campesino de la poesía. Todos los días abro el surco, siembro, abono, cuido los poemas y a veces, como en esta ocasión, recojo la cosecha. El libro representa mi voluntad de trabajar la poesía, sin exponerla a la arbitrariedad de la inspiración, más bien como un acto consciente de creación, de pensamiento y de emociones. Y ya me pasó por la mente escribir Al Norte de la Brisa, antología de poesía vasca. Esker, Zonta jauna, bideo honen bidez utzi dizkiguzun hitzengatik. Gracias a José María Zonta, reciba nuestra enhorabuena si nos está siguiendo en este momento a través de la señal de streaming. Al Este de la Mariposa, antología de poesía rumana, es un libro muy diferente por la dinámica que el autor ha utilizado para escribirlo. Esta antología de poesía rumana alude a los mejores poetas y poemas desde su propio imaginario literario y creativo. Todo en el libro es inédito. Todo en el libro, desde los nombres, las notas biográficas, las notas a pie de página y, por supuesto, los poemas, son inventados. José María Zonta ha creado 12 poetas, 6 mujeres y 6 hombres. Con el objeto de comprender mejor la originalidad de la obra que nos ocupa hoy, el significado, el concepto que el autor quiere expresar y la voz poética propia de cada uno de los poetas antologados, hemos querido sumar también a este acto la lectura de diversos poemas del libro a cargo del locutor Ekain Pérez, en lo que resultará seguro una experiencia muy gratificante. Pero antes incluiremos una nueva pieza musical de la mejor tradición popular rumana, interpretada por Garazi Navas Mundiñano al acordeón y por Susana Valencia Tobón al violín, las dos cursando sus respectivos másteres en Musikene. Txalo bero bat. Thank you.
Eskerrik asko, Garazi, Susana, Ken Pérez. ¿Se oye? Vale. La puerta de móviles. Nota del antologador. Anónimo datado en el siglo XIII. Llamado la puerta de móviles por haberse encontrado en la cueva de móviles en el condado de Constanta, Rumanía. Los Cárpatos parecen montañas, pero son poemas. El Danubio parece una barca, pero es una puerta. Entra. Cosmina Llano, descendiente de la familia que fundó el circo Hermanos Somesul en Cluj-Napoca en el siglo XIX. El tatarabuelo de Cosmina era el tragafuego Ladislao Boilova, que llegó a tragar carbones encendidos sin sufrir quemaduras. Legendarios sus lanzamientos de saliva encendida a 30 metros, siendo decisivo como lanzallamas humano en la victoria del ejército calvinista en la batalla de Klausenburg. Cosmina ha publicado los libros Alquimista de la tribu, Los fantasmas desnudos de Brasov y Plantar un abedul en Europa. Además, el libro de cuentos Los desayunos de Karlovitz. Vive en Donostia, donde coordina la traducción de la documentación que Rumanía presenta ante las instituciones de la Unión Europea. Los poemas seleccionados recuperan el pasado circense de su familia, que Cosmina suele incluir en sus libros. Ekain Pérez, berriro atrillera. Karpa, Cosmina Llano. Crees que todo lo que tú significas vive bajo tu nombre. Tu nombre es la carpa de un circo. Y eres los enanos, los elefantes, el comefuego, la comecuchillos. Eres la domadora y el tigre, la equilibrista y el trapecista. Pero el circo ya no es lo que era. No tiene nadie y cierra. La carpa cae. Los elefantes vuelven al mar a trabajar de ballenas. Y los cuchillos los siguen para trabajar de arpones. Los enanos crecen porque la carpa les impedía ver las estrellas. El hombre bala se dispara. La cobra regresa a la India, pero te deja la hipnosis por si necesitas dormir, olvidar. El transformista vuelve gato al león para viajar ligero de equipaje. ¿Y tú? Vienes a hablar conmigo, que es donde vas cada vez que no eres nadie. Josef Uridil es el cronista poético de Bucarest. Nacido en el Boulevard Magheru, estudió en la Academia de Studii Economice din București, en la que propuso en su tesis el IPB, Índice Poético Bruto, basado en el Índice de Felicidad Nacional Bruta que Jigme Singye Wangchuck, rey de Bután, propuso en 1972. El IPB mide el aporte poético de cada país a la industria poética internacional, asignándole un puntaje a cada poeta y a cada poema inédito, a cada poema publicado, así como a libros, antologías, traducciones y lecturas. Nota del antologador. Aplicándose este índice poético bruto a sí mismo, el resultado de Uridil es infinitesimal, concluyendo que su valor es descartable. Memoria de forma. Josef Uridil. La poesía tiene memoria de forma. Si fue flor, volverá a oler. Si fue río, volverá al mar. Si fue Hiroshima, renacerá de las ruinas. Si fue octubre, volverá a enero. La poesía puede vivir sin poemas, sin poetas, pero no puede vivir sin jazz. Si fue Mozart, volverá a ser Chagall. Si fue Bucarest, volverá a ser tú. Bucarest, Josef Uridil.
Bucarest descendió de una nave extraterrestre el 23 de agosto de 1459. Como el otoño no estaba inventado, sus tripulantes no se explicaron el frío. Y juzgaron inconveniente ostentar frente a dacios, godos y hunos la fibra óptica, el láser, la antigravedad o el acelerador de partículas. Decidimos no colonizar, intervenir lo menos. Cuando trataste de matar a Hitler, cuando redactaste la moratoria de 1986 de la cacería de la Comisión Ballenera Internacional, cuando salvaste de su extinción al caimán chino o sugeriste la cura de la viruela a Karel Raska. Como no éramos inmunes a las enfermedades humanas, fuimos muriendo. Ahora quedamos tú y yo. Vuelve a ser otoño. Miramos a las estrellas. Cuando el cometa Halley pasó en 1910, te regalé un anillo de su estela. No volveremos al planeta Aldebarán. En cualquier galaxia, estar juntos es nuestro hogar. Raluca Cotroceni, nacida en Bahía Mare, capital de la región Maramures, famosa por las fortalezas dacias de Onchesti, Slatina y Calinesti, cuyos nombres ha puesto a sus tres hijas. Reside en Sevilla junto a su familia y su esposo Julio Bodola, jugador del Betis. Su libro La orilla izquierda de Van Damme está editado en Sevilla por la editorial Capel, en una edición bilingüe. Van Damme, Raluca Cotroceni. Parto de Constanza con el objetivo de conocer a Jean-Claude Van Damme. Son 1958 kilómetros y 58 metros hasta Bruselas. Voy caminando. Ser una mujer sin adjetivos dificulta. No puedo comer manzanas rojas. Me alimento de manzanas desteñidas. Ser una mujer sin adverbios de tiempo provoca aguaceros y tormentas, porque no uso ahora relámpago. Hoy llueve, constantemente truenos. Antiguamente quemaron aquí a una bruja. Cruzo la frontera rumana desnuda. Así evito que me cachen y me manoseen las tetas en busca de estrellas. Cruzando el bosque de sueño, quiero ser yo para no ser reconocida cuando me veas. Entonces, soy esa que amaste sin saberlo. Sigo a una ardilla que también quiere conocer a Jean-Claude. Los niños se convierten en globos para siempre. Atravieso una civilización precristiana que no me quema. Atravieso un espejo y no me reconozco. Una chica con mi voz y con otra cara canta en karaoke La vida en rosa. Atravieso una ciudad en la que no sé si somos reales. Europa se desintegra en las playas y trata de reagruparse en las aldeas. Estoy en el sur de algún país, sin luna, sin sol. El viñedo está buscando un astro que predomine sobre mí. Al notar mi acento rumano, los hombres en el bar me preguntan mi precio. Lo tengo, claro, pero no estoy en venta. Veo a Jean-Claude en Le Parc de Mont paseando a su perro. Me acerco. Faltan los 58 metros. El perro hace caca y Jean-Claude la recoge con una bolsa. Entonces te miro por primera vez. Estás leyendo a García Lorca. Jean-Claude firma un autógrafo. Con una patada voladora derriba a Batman. Pasas página. Me desvío. Y me miras. Nota del antologador. Luego de conocer este poema, Jean-Claude Van Damme se hizo gran amigo de la autora, al punto de bautizar su cuarta hija con el nombre Raluca. George Nou, nacido en Oradea, el río Crisul Répede ha marcado su poesía que gira alrededor del agua. Su primer libro, Afluentes, obtuvo el premio de la Academia Naval de San Petersburgo. La Armada Rumana bautizó una corbeta con su nombre.
Poemas de su libro, Desembocadura, han sido musicalizados por el grupo de rock del Finul. Y es un dedicado activista de la protección de la cuenca del Danubio, luchando contra corriente contra las 4 toneladas de residuos plásticos que el río deposita cada día en el Mar Negro. Canoa, George Nou. No vemos el río, pero vivimos en una canoa. Nos acercamos a la orilla para intercambiar conchas por arroz. Nos sobrevuelan seres que los caminantes llaman pájaros, pero creemos que son peces, porque nadie nos ha demostrado la inexistencia del río. Y seguimos remando. Tal vez seamos almas que no se marchan por tener asuntos pendientes, pero los descartamos porque no sabemos qué significa la palabra asuntos, y menos pendientes. Confiamos en el río. No sabemos si la palabra naufragio se usa solo para hundimientos o podemos usarla para nosotros, para el amor. Golondrinas, George Nou. Los ornitólogos tratan de entender a las golondrinas estudiando sus hábitos migratorios, en vez de tratar de entenderlas estudiando su nido. Nicoleta Petresti participó en la revolución que puso final en 1989 al régimen de Nicolae Ceausescu. Su libro El Final fue el último en imprimirse en la antigua imprenta Gutenberg, en la Kalea Mosylor, antes del incendio que la arrasó. Su título de licenciada en literatura japonesa fue el último en expedir la Universidad de Galati antes de convertirse en el centro de investigación de los pueblos europeos. Fue la última persona en usar la anterior moneda nacional, el leu, el 31 de diciembre del 2015, pues 4 segundos después entraba en vigencia el euro, comprando el último ejemplar de Patios de Tiempo. Último libro que escribió Paul Celan, que no se vendía porque tenía arrancada su última página. Es la última de 5 hermanas y cierra esta antología. Frankenstein, Nicoleta Petersti. Al escribir un libro, se le caen a cada poema varias palabras. El poeta, obsesionado con llegar al final, las deja de camino. Esas palabras desmembradas se reúnen en un poema Frankenstein, que se esconde tras los árboles del libro. Con la fuerza descomunal y la rabia de tantas palabras abandonadas. El poema Frankenstein es tu favorito. Lo atisbas cuando embosca y mata poemas que regresan a su página después de una fiesta. Sin ese poema monstruo, no habría orden en el libro. Sin el temor en la oscuridad que este poema cadáver exquisito provoca, no pasarías de la página 14. Sin esta manera de pasar las páginas, que crees que es tuya, pero es suya, no habría en el libro ternura. Thank you.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo les pido que celebremos el mérito de José María Zonta y despidamos a nuestro lector y nuestro dúo musical con un sonoro aplauso. Arkaitz Millán, Carlos Aurteneche, Juan Manuel Uría, gracias. Lo mismo a Graci Navas, Susana Valencia y Ekain Pérez. Y nuestro agradecimiento al esfuerzo riguroso y entusiasta de todo el equipo organizativo, editorial, personal y técnico. Y en nombre del Koldo Michelena, a todos ustedes por su asistencia, gracias. Y también a los que nos estarán viendo ahora mismo por streaming. Y a los que nos verán después, porque este vídeo quedará colgado en el repositorio del Centro Cultural. Y termino, ahora que las profecías de la literatura distópica están tomando cuerpo, resaltando unas palabras de George Orwell. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Arratsaldeon, buenas tardes. Una Sara. Thank you.
jaun andreok gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker.